En la vida hay un montón de situaciones difíciles. La violencia de género ha sido una de ellas. Aproximadamente hace 3 años, Quintana inició este programa de acompañar a la población víctima de violencia de género, específicamente a las mujeres, porque veíamos que en el sector minero esta población es demasiado vulnerable y no dejan a veces salirse de ese ciclo de violencia porque crean una dependencia a las personas que las han vulnerado. Este programa les ha permitido a ellas y a nosotros también conocer una parte de esas rutas de inclusión que Confenalco nos ofrece con las capacitaciones que les damos a los líderes, donde constantemente estamos retroalimentando entre las distintas áreas, porque sabemos que con todas las herramientas que nos han brindado, la segunda etapa que está por empezar de Sos Grande Mujer va a venir recargada y con muchos aprendizajes de la actual, en la que nosotros pues pretendemos cada día mejorar y no quedarnos estancados, sino poder innovar en esos procesos. Un sinnúmero de violencias que uno, no solo pensaba que la violencia era solo los golpes, y no lo es. Es una experiencia maravillosa, una grande oportunidad que le ha dado a mujeres que hemos sufrido violencia de género de ser independientes económicamente. Nos sentimos más útiles, no realizadas. Y gracias a la oportunidad de hacer parte de este programa, he logrado superar muchas adversidades. Me han dado la oportunidad de estudiar una técnica donde tengo muchas oportunidades, tengo un sueldo, puedo sostener a mis hijos, veo la vida de otra manera. Tener una estabilidad económica me permite dormir tranquila y sonreírle a la vida. ¡Sos Grande Mujer!